Tres. En el siguiente video quería mostrarles un método para obtener agua estructurada, o sea, el vórtice de agua. En este caso vamos a utilizar envases de vidrio, que es mucho mejor que el plástico. La otra vez les había hablado de unir las tapas para obtener ese vórtice, que también sirve para experimentos, etcétera, para lo que quieran hacerlo. Pero bueno, quería desarrollar un método sumamente simple que cualquiera lo pudiera hacer en la casa. Y además, si es de vidrio, mucho mejor, porque el vidrio es el más inerte de todos los materiales. Y bueno, si queremos un agua de calidad para beber, siempre lo ideal es el vidrio. Bueno, en este caso vamos a necesitar dos envases de vidrio que tienen que ser iguales. Y en este caso utilicé unos envases de cerveza. Yo no tomo alcohol, pero mi padrino toma alcohol. Y me regaló estos envases que le dije estaban muy lindos. Yo los quería sobre todo para cultivo microbiológico, porque son oscuros. O sea, ya este envase medio oscuro lo protege a los microorganismos de la luz, que generalmente es letal para ellos, o les afecta bastante en el crecimiento. Y bueno, mi idea básica era utilizarlos para el cultivo de microorganismos, pero se me ocurrió otra idea que quería mostrarles en este video, de la cual se obtiene un vórtice de forma sumamente simple con muy pocos materiales. Aquí pueden ver la marca de cerveza, que se llama algo así como Werker Qualitas Bier, cerveza liviana, dice original German Type, tipo alemana, pero si vemos aquí está hecha en España, aquí dice producido en España. O sea que es una cerveza española, no me pagan por el chivo, pero les quería mostrar la marca para que usen los mismos materiales que yo, así no se complican a la hora de tener que construirlo. Y si no toman alcohol como yo, le pueden pedir a alguien que lo toma, porque estos envases generalmente se tiran, no son retornables, o sea que la gente los tira a la basura. Si tienen algún conocido que tome esta marca de cerveza, ya de paso aprovechan el envase. Bueno, después lo que van a necesitar es simplemente un caño, pero tienen que tener cuidado porque vienen de diferentes diámetros. Vienen con diferentes grosores. Aquí pueden ver, por ejemplo, tengo estos dos caños. Este es un poquito más fino. Es un poquito más fino y este es un poquito más grueso. Y este caño un poquito más grueso tiene que calzar perfectamente aquí. Lo que pueden ir a una casa de caños y pedirle un caño entonces que calce de forma que quede bien apretado. ¿Ve? Este le cuesta entrar y queda perfectamente agarrado. En cambio, este es un poquito más fino. Que lo pueden ver ahí, es un poquito más fino y entra así, no tiene resistencia. Entonces, este caño no sirve, tiene que tener resistencia, tiene que entrar bien justo. Aquí pueden ver que este entra sumamente justo. Y después, lo que tienen que utilizar es este tipo de tijera que les recomiendo para hacer los cortes porque hace unos cortes perfectos. Yo lo que hice fue tomé el caño y después con esto, con esta tijera, se hacen los cortes. Les voy a mostrar cómo corta y corta sin ningún tipo de problema. Como pueden ver, el corte queda perfecto y entonces no queda chanfle ni nada. Es mucho mejor entonces que cortarlo con sierra con este tipo de tijera. Bueno, les voy a mostrar entonces por último el diámetro del caño este que entra bastante grueso. Es este es el grueso. Les voy a mostrar el diámetro con una regla para que se hagan una idea. Aquí pueden ver el diámetro del tubo que utilicé, que es más o menos 1,7 centímetros. En este caso estamos en centímetros. Después tomamos más o menos 6,5 centímetros de tubo, 6,5 por acá, y cortamos entonces el tubo y lo colocamos de esta forma. Colocamos una parte ya en una botella y después simplemente vamos a calzar la otra botella. Y le voy a mostrar. Bueno, vamos a calzar uno con otro. Simplemente se calza. Sin mucho trabajo, no hay que dejar que haga tope. Aquí se podría incluso pegar un pedazo de plástico para que no se unan uno con el otro, pero simplemente colocando la mano, ahí pueden ver que ya calza y queda perfectamente. Y después lo que tiene que hacer simplemente es darlo vuelta y girarlo. Voy a alejar un poco. Lo damos vuelta y giramos. Y como pueden ver, funciona sin ningún tipo de problema. Bueno, pueden ver que es sumamente simple a la hora de utilizarlo y que funciona perfectamente bien. Funciona mucho mejor que el método de la estapa que les mostré en otro video. Y la verdad que genera un vórtice muy bueno. Y bueno, después a la hora de tener que desarmarlo también es sumamente simple y no lleva ningún tipo de trabajo. Ahora les voy a mostrar cómo desarmarlo. Es sumamente simple. Después que sale toda el agua, lo único que hacemos es vamos girando suavemente y como pueden ver, el agua sale sin ningún tipo de problema.
Y después, para facilitarlo a la hora de sacar esta agua, lo mejor es dar la vuelta, girarla y hacer un vórtice también, y va a salir sin ningún tipo de trabajo. Como resumen final, lo que necesitamos para obtener el vórtice fueron dos botellas de cerveza de esta marca, un pedazo de caño de este negro, del diámetro ese que ya les mostré. Y bueno, nada más, es muy simple, y están utilizando vidrio en lugar de estar utilizando plástico. El vidrio es mucho más sano, mucho más saludable. Y bueno, nada más, pueden experimentar. Entonces es un método sumamente simple y se puede desmontar sin ningún tipo de trabajo. También puede servir para hormuz, para un montón de cosas más. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.